Vale, vengo enseguida. Os dejo con la tremenda sillaca. Uy, la silla está un poco transparente, tío. Y estaba transparente y yo no, ¿verdad? Es solo la silla.
Tú, qué calor hace aquí. ¡Ey, gente! El lich de esta semana complicadísimo farmear. ¿Qué mapa es? Vale. Gente, ahora eso lo probaremos con el avión. Gente, antes de nada, algo para comer, de chill, tranquilitos. ¿Qué hay aquí? Oh, cajas. Ha salido ya. Oh, qué guapo. A ver qué hay aquí, tío. Dios, ahora hay muchas cosas, que conseguir. Oh, yo justo me gasté lo otro que no era de tiempo limitado. Y todo lo de tiempo limitado... Bueno, a ver. Todo lo de tiempo limitado, en verdad... solo me interesa esto. El DDT araña, que está muy guapo, ¿no? Está como muy guapardo. Vale, a ver. La Daisa la tenemos. Sí. Y esto nos da puntardos. ¿Cuántos nos da? 25. Uf, nos da muy pocos. Tengo que hacer el élite. En fin. Luego haremos ese normal. Antes vamos a hacer algo de chill que no tenga por aquí completado. Como esto. Quiero ver cómo es esto. Creo que este, el problema de este mapa es que tienes muy poco espacio, ¿no? Para ponerte. Vamos a comer tranquilamente. Vamos a ver ese mapa cómo es. Se me ha olvidado publicar otra vez el vídeo, tío. Un segundo. Creo que tengo el vídeo del Zelda, que tenéis que ir todos a comentar, que se llama Zelda. No lo he publicado, tío. ¿O si lo publiqué? No, ¿no? No, no lo publiqué. Gente, publico vídeo de Zelda ahora mismo, ¿vale? De juego al Isaac, pero soy Zelda. Va a haber gente cabreada y va a decir... pero este no se llama Zelda, se llama Link. Y vosotros tenéis que ir todos a decir que cómo se va a llamar Link. ¿No ves que el título es The Legend of Zelda y cosas así? Si fuera Link se llamaría The Legend of Link, ¿vale? Ese es el plan, gente, ese es mi plan maestro. Yo lo publico, id visitando de vez en cuando. Mira, voy a copiar el link al vídeo. A ver... Aquí. Es Samus de Metroid, exacto, tío. Vale. Ya está. A ver, la gente va a tardar en cabrearse, ¿no? Pero bueno, en principio, esa. A ver. Eso. Algo por aquí. Pim, uy. A ver qué tal está esto. Vamos a probarlo así. Con Adora. Igual Adora me gustaría probarla más tarde. Entiendo. Uf. Oh, no ves abajo, pero sí arriba. ¿Qué sin sentido es ese? Ah, porque hay fuego. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a cambiar de héroe. No quiero probar uno de los héroes nuevos que están bufados, tío. Quiero... Vamos con Classic. Aquí sabe de vídeo, ¿no esté? Pues la verdad es que no. Voy a comer jugando a esto. De hecho, vamos a ganar mierdas de estas, tío. Me acabo de dar cuenta, tío. Que hay vainas de estas, tío. Vamos a hacer una de estas mientras comemos y luego lo otro. ¿Qué hora es? Y media. Buah, no me da tiempo a hacer el leech, ¿eh? ¿Tengo que hacer leech mientras como? No me hace mucha ilusión, tío.
No me hace mucha ilusión. Es que no me da tiempo a probar más cosas, tío. Es que claro, quiero jugar al Zelda luego. Vale, pues... Vale, es que se me ha hecho muy tarde, puto Isaac. Vale, vamos a jugar al Leeds, tío. No pasa nada. Vamos a probar... Vamos a... o sea, el objetivo de esto es... probar el Paragon contra Leeds. Solo el Paragon. A ver qué tal va. Que yo creo que puede ir decente. Entonces, contra Leeds... Igual me pillo el Tien. No por nada, sino porque... le va a dar detección de camuflados a los aviones. Sin que yo haga nada. No, ¿qué coño? Vamos a farmear. Venga, Benjamin is in the house. Vámonos. Vale. 3200. O sea, te dejan empezar con más. ¿Qué coño? ¿Qué coño? O sea, entiendo que tengo el por 2 de dinero, pero es mucho. Es mucho esto, ¿no? O sea, es excesivo. ¿Son rondas raras o algo? No, no. No hay conocimiento de Moneril. Y menos, más lentos. Qué raro esto. O sea, porque es el normal, ¿no? El difícil asumo yo que costará más. Joder, es que he pillado ya esta granja en la ronda 1. 1600 de base, es una pasada. Eso sí que no me lo esperaba. A ver, está guay. Vamos a farmear como unos desgraciados, chaval. Mira, se me olvida esto. Vale. Mierda, tío. Vamos a aguantar, ¿eh? Todo lo que... ¿Se ha colado uno? Bueno, no pasa nada. Hostia, que no tengo escudo, en verdad sí que pasa. Boom. Boom. Vale, y ahora sí. Vamos a empezar a poner cositas. Quiero poner el avión ya, que algo hará. Voy a poner en mono alado. Madre mía, es que hay muchas vidas, tío. Bueno, por ahora sí. No, por ahora en mono alado creo que es como mejor. ¡Ay, Clear está desactivado! ¡Qué perros! ¡Qué perros! Está feo eso, ¿eh? Claro, no, no hay conocimiento moneril, no puedes poner al Paragon en mono alado, tío. Está feo, ¿eh? Eso lo han hecho un poquito guarro, hay que admitirlo. Se admite y no pasa nada. Pero lo han hecho aposta. Hey, Ray Pro. A ver. Creo que sigo farmeando, tío. Es que es mucho, es muy, muy caro el cabrón. Es muy, muy caro. Ese es el problema que le veo. Es que hay mucha gente que me ha estado diciendo, ah, este no es tan malo, hay Paragons que son peores, tal. Ya lo sé. Si yo ya sé que hay Paragons peores, yo no me quejo de que no sea el mejor Paragon que exista. Me quejo de que sea el más caro que existe. Es el más caro que existe, no siendo el mejor, ¿sabes? No, y dices, bueno, es solo un poquito más caro. No. Es el jodido más caro que existe, con una diferencia tremendísima. Y no es ni de lejos el mejor. Ni de lejos. Ese es mi problema. No que no sea el mejor. Y, no, es que es el más caro y es malo. Entre comillas, malo. A ver. Me están viniendo arriba ya aquí. ¿2800? Joder, es caro. Voy a poner 8 granjas.
Claro, es que el barco es muy barato, tío. Pero es que, ya no quitando el barco, tío, el ninja es mejor que el avión, tío. Relación calidad-precio, ¿sabes? Hace falta ya, tío. Vale, pum, ya tenemos todo. El parábola avión no se hace los balonarios ni de broma. Habrá que ver. A ver, en verdad este mapa es muy corto, ¿eh? ¡Que se cuelan, loco! ¡Madre mía, qué malo! ¡Eh! ¿No pillas las de allí o qué? Vamos a dejarlo aquí ya rotísimo. Vale, ya está. Y ahora empezamos a pillar. ¡Pum! 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 No detectas camos. ¡Boom! Mucho dinero, ¿eh? Yo voy para el tier 4 del élite y solo puedo usar por dinero templo al máximo para... No entiendo muy bien lo que quieres decir. Dardero 50, una 50. No entiendo muy bien. Joder. Vale, creo que no hace falta esto. Una lástima, es mucho dinero, pero bueno. Ah, mierda, de verdad, estamos en Leech. Bueno. El DJ, ¿qué hace? Te da dinero, básicamente. Bueno, y vidas. Ronda 4. Creo que me va a tocar empezar a ahorrar ahora. Ahora, en ronda 5, aquí. Vale, aquí ahorramos. ¿Cómo te pensabas que sería el paro con avión? Como está ahora mismo, pero mejor. Simplemente disparando todo el rato y cosas así. Uy, va. Me fui a la verga. No sé si... ¿Esto solo se carga al Leech? Creo que no, ¿eh? Vamos a tener que poner este igualmente. ¿Por dónde sale el primer Leech? ¿Izquierda o derecha? Bueno, ¿por dónde salen todos los Leech? Izquierda. Creo que en dos rondas voy a poder sacarme esto, tío. Estamos farmeando una maldita salvajada. ¡Joder, tío! ¿Y tú no pillas eso? Madre que te parió. Estoy desperdiciando ahí dinero, tío. Dos rondas. Vale, me la juego. Me la juego. Confío en el ninjita, tío. En verdad igual no, Bueno, puedo vender. Porque así en los cascos está un poco modo fantasma. Porque no está muy claro el green screen. Es lo que hay. Me podría poner una luz que le pegase. Pero paso. No sé si hacer así, tío, cuando estemos con el green screen. Es buen plan. Mira. Mira, es mucho más clean, ¿verdad? Igual me toca hacer esto y tener esta luz encendida. Se me ve un poco raro, se me ve un poco blanco. Y la luz que hay de arriba justo, pero bueno.
Será más clean, ¿no? Ahora el green screen tiene un solo color. Pero la verdad es que esta luz me molesta un poco. Es mucha luz. Me voy a poner otro, tío. Doble mono granjero, tío. En verdad, a ver, estoy preocupado, ¿eh? Esto no se pasa así. Esto no se pasa, tío. Tengo que vender. A ver, si se cargan a este solo, se lo han cargado. Vendo yo aquí. Ya sé que se ha curado y todo el rollo, me da igual, tío. Ahora tenemos el espectro, ¿sabes? Pero me cago en su vida, ¿eh? Es muy corta esta, tío. Es muy, muy corta, tú. No mola nada, ¿eh? ¡Buah, pues es jodido! El tier 4 del ninja está nerped. ¡Ah, es verdad! Por eso está funcionando tan mal. Es verdad que lo nerfearon para que no lo usas. ¿Que se ha colado? ¿Que se ha colado? Ni lo he visto, tío. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Ay, mierda, tío, es verdad. Es verdad. Joder, pues era el mejor para Leech, ¿eh? Era el mejor para Leech. Puedo probar a poner esto, pero, jo, me gustaba el otro, tío. A ver. Voy a tener que vender casi todo, en verdad. Ha necesito ganar algo de dinero. ¡Buah! Se lo ha merendado, ¿eh? ¡Hostias! Pues fíjate que para este estar nerfeado... Bueno, claro, es que este contra Moabs sigue funcionando igual de bien. ¡Mierda, tío! ¡Cagamos! ¡Cagamos! A ver si puedo colocar uno aquí. No sé si este funcionará para eso, pero bueno. En verdad, el sniper sería mejor. Se lo ha desintegrado, tío. Qué bueno que es. ¡No funciona! Se lo han cargado, creo, al final, ¿verdad? Se lo han cargado, creo, al final, tío. Ah, qué lástima, tú. Qué lástima, tú. A ver. Ese se lo desintegra solo, tío. Pues igual... Este podría ir... ¡Oh, ya sé! Ah, 4000, tío. Tengo que vender esto. ¿Se ha curado? Nada. Worth. ¡Qué bueno! ¡Fíjate, fíjate! ¡Qué gusto! Mátalo, ¿no? No me lo puto creo. ¡No matan a eso! ¿Tengo la habilidad? ¡No tengo la habilidad! Por muy poco. Vale, vamos a poner eso directamente. ¡Pam! Vale. Me mola, me mola. Ahora tengo esto. Se lo cargan y no sale nada más, ¿no? Y ahí está el último. Ok. Ok, ok, ok. Volvemos a ahorrar. Tío, ay, que no se ha puesto el otro. Me cago en su vida. Y ahí perdiendo dineros, gente. Perdiendo dineros. Los ricos dineros. Joder, pues se ha notado muchísimo, el ninja, tío.
A ver, faltan cuatro, pero ya da igual. El primero y el último son los difíciles en este juego. Los demás, pues, están ahí porque tienen que existir, básicamente. Vale. Voy a ponerlo en el otro lado, en el otro avión, ¿eh? ¿Dónde está, tío? Pa, 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 pa. De hecho, voy a poner que este gire por todo. Y le vamos a poner también aquí la monoaldea. Pero antes quiero poner el otro avión también. O sea, ahora ya tenemos dinero prácticamente ilimitado. Entonces, el primero es difícil por eso, pero el segundo ya es un paseo por el campo. ¿Sabes? ¡Más bananas! Eso sí. No son suficientes de verdad, o sea, necesitas un montón. ¿Por qué se cura Lich? Porque he vendido torres. Pero bueno, si no las llego a vender, habríamos perdido, así que. ¿Qué os iba a decir? Tenía que haberme pillado a Geraldo. Bueno, no. Vamos a hacer el avión a nivel 1, ¿vale? Sin sacrificios extra y tal, porque prácticamente todas las torres a nivel 1, todos los paramos a nivel 1, se cargan un Lich. Prácticamente, ¿vale? Igual el boomerang no, yo qué sé. El ninja lo hace, el barco lo hace, el dardero igual depende del mapa. Y yo creo que el... yo creo que el ingeniero también se lo hace, sin problemas, además. Así que vamos a ponerlo a nivel 1 este y vamos a confiar. Este mapa es más jodido, es cortito y tal. Entonces lo que voy a hacer es farmear a saquísimo. Vale, vamos finos. Tengo ese barco aún, no me había dado cuenta. ¡Mira! ¡Lo han baneado! ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo lo han...? ¡Uy! Dos rondas quedan, hostia, estoy empanadísimo, tío. Estoy empanadísimo, que solo quedan dos rondas. Pues tengo que comprar esto, tío. Pues estoy jodido, ¿eh? Vale, no hace falta vender, ya está. Cuidado. ¿Pero qué? No se lo cargan. No se lo cargan, tío. Hostias. Vale, vamos a hacer una cosa. Qué asco, tío, de verdad. No, no da tiempo. Nada, vamos a resetear. Ahora. Qué putada en verdad esto, eh. Qué putada en verdad eso, pero bueno. Es que la verdad es que nos hemos pasado un poquito farmeando, pero bueno, me da igual. Farmeamos a saco porque necesitamos el estúpido ese, ¿no? Ya saben. Con este deberíamos, de hecho, poder con varias tiers. Esta y la siguiente. Sí, ¿no? Bien. No está el conocimiento moneril, no. No lo está, ¿no? Y ahora hay que volver a farmear aquí, tío. No sé si venderlo de nuevo, tío. 79.000. Sí lo vamos a vender. Pero pierdo sus pops. Pero me da igual. Es rentable, tío. Es rentable esto.
Estoy por vender este. No, porque... ¡Uy, la ronda 63! Me cago en mi vida. ¡Uy, la ronda 63! Me cago en mi vida. Volvemos al avión 7. Vale. Pues tío, esto en élite es muy difícil, ¿eh? Incluso con el por 2 de dinero. Ahí porque estamos haciendo un poco chorra, pero vas a tener que jugar Super Tryhard en élite. A ver, odio el Lich, tío. Es el boss que menos me gusta. Uy, Vortex está guay y tal, pero el Lich me da mucho asco, tío. Pimba. Ok, Mr. Kofla, eso responde a todas las preguntas que le hicimos. No sé cómo llegas al X5X, tío, en la primera ronda, la verdad, pero yo creo que con lo que te cuesta el X5X hay mejores opciones. Vale, 11 rondas, vamos a intentar pillar esto, yo creo que podemos. Tengo todo lleno de granjas y de polvores, no tengo casi espacio para poner torres. Pero si no, no farmeas lo necesario, claro. Esa es la movida. Vale. Vamos a llegar a esto, seguro. No, es que estoy planteándome que me debería haber fabricado una Monopolis solo para el normal. Bueno, ahora ya ahorramos. Es que encima Lich no te permite bufar torres y tal. Es que es una mierda, es muy aburrido Lich, tío. Al menos en Balunarios puedes hacer más el tonto. Pixel State quiere entrar al Steam. Entrará. A ver, ¿cuánto dinero tengo aquí? Son 87.000 más 10... Ah, es que no hay conocimiento moneril, por eso me las vendo tan baratas, tío. Qué cabrones. Tres, cuatro, cinco... Básicamente aquí tengo 200.000. Es que me falta más, tío. Es que me falta, tío. Busca mis vídeos with the sensei, tío, en vez de preguntar aquí. En mis vídeos tienes tutoriales. Solo tenías que buscar en YouTube. ¿En qué capas de One Piece? Yo, en el último del manga. Si ponen más granjas, voy a tener que poner más granjas. O sea, me va a tocar. Es que es muy caro el cabrón. Es muy, muy caro, tío. Espero que estos tres aviones se puedan cargar a la siguiente fase, ¿no? Deberían poder. Sí, no, ahora estamos un poquito pixel, gente. Pero bueno, es lo que hay. Pues igual no se lo cargan, ¿eh? Pues, ¿por qué le cuesta tanto, tío?
Mierda. Pues ya estaría, supongo, tío. Tener que gastar esto solo para que el Lich este asqueroso no llegue, no mola demasiado. Pero es que igual llega, ¿eh? Que no se lo cargan, tío. Que no se lo cargan. ¿Qué necesito? ¿Un dump, tío? ¿Un dump para hacer algo real? Wow, ya está. Se cuelan. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dump! ¿Dónde está? ¡No te veo! ¡Dios mío, el dame es Jesucristo! Si no llego a poner el dame, habríamos perdido. Este mapa es una mierda para bosses, tío. Súper, súper corto, eh. El tercero es el más difícil para mí de los cinco. Pues no, porque fíjate, si lo llegamos a saber habríamos puesto el dam mucho antes. Y ahora sí que vamos a farmear suficiente. En la siguiente tendremos suficiente dinero. 200.000 tenemos ya. A ver, esto hay que comprarlo. 800.000. Bueno, mira, aquí es más barato, que está en fácil. Es que ya verás, lo veo feo. 800.000, a ver, 800.000 más aquí tenemos la mitad, 400.000. Aquí hay otros 100.000 más o menos. Tendríamos ahora mismo 500.000-600.000 tenemos. Más o menos. Si vendemos todo, Intermedio son 800, ok. Ok. Es que no quiero... 400. En total aquí tenemos 200, 300. Sí, ya está, ya está, ya está. Así ya podemos sacar el paragón. Pero es que creo que no se lo va a pasar él solo, tío. Es que creo que él solo no se lo va a pasar, ¿sabes? Ese es el problema. Voy a dejar esto en la cocina, gente. A ver. Cuatro rondas. Vende el tiratachuelas. A ver, tampoco es la gran cosa. Tampoco lo queremos. Mierda, ojalá estos tíos nos estuvieran comiendo todo. Pero claro, es que ronda 98 ya. 600.000. Mira, 700.000. Si vendemos todo esto, se acaba. ¿Vale? Para un avión. A ver lo que me haces, compañero. Es un Lich en normal. Nivel 4. O sea, si no te lo meriendas, te mato. Se lo merienda, ¿no? Va bastante fuerte. Bastante a tope. Bah, 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 se lo merienda, se lo merienda. Se lo merienda. 800.000, tú, qué bastada, ¿eh? Y los DDT se cuelan muchísimo, tío. Se lo merienda, se lo merienda. Menos mal, ¿eh? No tenía tanta fe. No tenía tanta fe, tío. Uy, 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 uy. Madre mía. Qué puto miedo. ¿En qué se ha quedado? Nivel 20, joder. Pues ha subido nivel, ¿eh? Vale, a ver, este es fácil. El siguiente se ve feo, pero bueno. ¿Cómo paraliza, no? Vale, ahora va bastante sobrado. O sea que ahora no hay problema. Ahora hay que esperar al tier 5. Luego vamos a probar una cosa, ¿eh?
luego lo vamos a probar. Vamos a hacer lo mismo con el barco. Recordad más o menos cuánto tarda. ¿Cuánto tarda? O con el puto ninja. Lo pruebo con el ninja, tío. Luego voy a hacer lo mismo con el ninja. ¿Vale? A ver si cuánto avanza y tal. Ninja nivel 20 más o menos. Intentaremos calcular. Tarda mucho en matar. Yo creo que ahora lo está haciendo bastante bien. Para mí el problema es que este chorro que está tirando ahora mismo debería ser continuo siempre. Como el espectro, tío. El puto espectro es continuo siempre, aunque no esté mirando. O la fortaleza, pero este no es continuo. Este está mirando hacia atrás y es como, ah, pues no te veo, no disparo. Cabrón, dispara siempre. Mira, ahora sí te veo. Está mal eso. No puedes usar el barco ni el ninja. ¿Va en serio? Qué hijos de puta, ¿no? Hombre, es que con el dardero no va a funcionar. Pues sí. Pues sí. ¿Podría esto funcionar con el dardero? Igual sí, ¿eh? Barco ingeniero y ninja. Pero, ¿sabéis cuál es la movida de todo esto? Mira. 350.000. 400.000. Por el mismo precio que vale el puto avión, pongo estos dos paragons. No solo por el mismo precio, por 50.000 menos. ¿Sabéis? Calafanista, muchas gracias por los 17 mesetacos de resub. Entonces quiero probar. Vamos a hacer otra vez esto. Y vamos a intentar llegar a la. Vamos a llegar fácil, voy a usar poderes y de todo. Y vamos a intentar. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. El paragon que tengo ahora mismo vale 800.000. Claro, eso sin contar con que para subir ese. Pero bueno, para subir este tienes que gastarte 45.000 aquí, 23.000 y 23.000. O sea, más o menos, yo creo que conseguir tres monos de estos y tres monos de estos te puede costar lo mismo que pillarte los tres aviones, ¿eh? Porque estos no están caros. Pero es básicamente más barato ponerte los otros dos que pillarte este. Entonces quiero ver la diferencia. Vamos a pillar los otros dos y vamos a ver la puta diferencia. Si hay, igual este es mejor, ¿sabes? Y me calla la boca. Pero no sé. Pero no sé. Entonces, 119, a ver si, igual no se carga este, ¿eh? Igual no se carga esta ronda. Vamos a comprobar. Me puedo imaginar que no se pase en esta ronda, ¿eh? Mira, mira, pum, 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 pum. Va bastante bien, más o menos. Hostia, no va tan bien, ¿eh? Su puta madre, tío. ¡Se le acaba de colar un MOA! ¡Madre de Dios, tío! ¡Madre de Dios! A ver, yo quiero que no se lo va a pasar, pero no sé si se lo llegaría a pasar a alguno, ¿eh? ¡Madre mía, tío! A ver, vamos a probar esto. Y este va a estar a nivel 1, ¿eh? Perdón. Que no hay conocimiento moneril, me cago en mi vida. ¡Jo, tío! Pues los dos van a estar a nivel 1, eso sí que no me gusta. Así sí que no se prueba tan bien. Quiero ver qué tal lo hacen, nivel 1 además. Por ver, simplemente por ver. No, no creo que estos lo hagan mejor estando los dos a nivel 1. Si este estuviera al 30 igual,
Podemos hablarlo. O sea, es que están al 1, tío. Ese es el puto problema. Al 1 es imposible. Así no se puede comprobar, tío. Necesito que suban de nivel. Pero también te lo digo, que no lo hacen mal. Más o menos por aquí. No, no, ni de coña. Pero fíjate que se le dan mejor los... Ahí está, esa cara. Nah, nah, así ni de coña, tío. Necesitaríamos reiniciar todo y hacerlo con esos al nivel 20. Vamos a probar al nivel 20, tío. Vamos a probar al nivel 20. Vamos a tirar, vamos. Vamos a tirar de instamonos a saco, porque paso otra vez de hacer eso. Mierda, es que está ese ahí muy mal. Pam, 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 pam. Ahí estamos, lo único que necesito es esto, en verdad, pero bueno. Pues tengo un montón muy buenos, Vale, con eso ya me sobra para ir despejado toda la partida, ¿vale? Vamos a colocar esto acá. Vamos a poner un, yo qué sé. Un mono de estos, tío. Tengo super monos y todo. Tengo super monos bastante tochos. Ponemos esto y a chuparla, tío. Este. O un Batman. Este, tengo tres de estos, tío. Ya está. Voy a colocar este aquí. Y con esto vamos tirando. Creo que podrán, ¿no? Lo que pasa es que vamos lentos ahora, tío. Igual un avión. ¿Alguna fortaleza? Ojo, solo tengo uno, tío. Ah, no, tengo otro aquí. Bastante puta mierda mis aviones, tío. Bastante puta mierda. Igual puedo colocar este. Este, que no me va a servir de mucho en otras ocasiones. ¡Pam! Más que nada... para que ataque ya, tío, y sea más rápido todo. La cuestión aquí es hacerlo rápido, ¿vale? La cuestión es hacerlo rápido. No me puedo poner otra aquí, ¿eh? No cabe. Al revés sí que habría cabido. Pa, pa, pam. Pon a Benjamín, ¿no he puesto a Benjamín? Sí, Benjamín está aquí, tío. Benjamín is in the house. Vale. Venga, mini sin the map. Vamos a farmear lo más a saco que se pueda. Se puede talar el árbol, lo sé. Lo sé, lo sé. Pero eso sería gastar ¿cuántos? 500. Paso. Prefiero el farming. A ver, esta vez vamos a ir a por... a por otros... paragons. No necesito tantísimo dinero. Vale. Y ahora vamos por aquí o por abajo. Por aquí, tío. Me olvido de los emplomados, les doy camuflaje y a chuparla a todo el mundo. Me falta esto.
Ronda 20, aún falta de todas formas para que eso me moleste un poco. Y este detecta camos. Nada, nada, vamos a seguir farmeando. Que son 500 monedas. ¿Y para qué coño voy a hacerlo, Epic Felipe? Que parecéis tontos, tío. No es cuestión de tacaño, es cuestión de que estoy farmeando. ¿Para qué me voy a gastar dinero en algo que no voy a usar? Llamarme tacaño por eso, hay que ser gilipollas, tío. Es que de verdad, tenéis unas cosas algunos. Soy cripto, bro, eso sí. Oye, tranquilo, viejo, eso te digo, tranquilo. Epic Felipe, tranquilo, que eso no te afecta a ti en nada, tío. Mierda. Venga, chuparla. Vale. Es que tener un par de granjas gratis al inicio, tío, es una ventaja que no tiene lógica. Lo que no sé es si este se puede cargar al primer... Bueno, este no sé, pero este seguro que sí. Al primer glitch. Claro, cuando vaya a poner granjas extra aquí sí, pero ahora mismo lo que quiero es poner esto a tope, todos, los que pueda. Que tenemos ya 4 granjas antes de la ronda 40, o sea que vamos sobradísimos. Pero ahora no me vale la pena quitar el árbol. Luego, cuando tengamos esto, sí. Pero igual debería quitarlo para no parecerle un tacaño, Epic Felipe. En 5 rondas. Es que estoy por esperarme a que falten 3 rondas. Voy a pillar una más, tío. De locura máxima. Voy a confiar en este bastante fuerte. Quiero confiar. No le sube el rango, ¿verdad? Se va a tener que acercar mucho. No sé si me gusta esa idea. Se le cuela el mini list fijo. A este no creo, ¿eh? A este no creo. Sí que voy a poner ese esto aquí ahora. Pero este está tocho. Además que tiene esto, sí apura mucho. Pues qué bueno sigue siendo esto. Mira, ¿has visto el minilich lo que le ha durado? Nada, este está fuertísimo, tío. ¡Ay, mierda! ¡Uy, uy, uy, uy! El otro. Ese sí que casi se le cuela. ¡Qué asco me dan los moabs esos, tío! El mini leech le dura nada. Pero los moabs, qué cabrón. Poner granjitas. En verdad solo me cabe una más aquí. Que pille este. Pero me sirve. Vale. Detectamos, perfecto todo. Y vamos a poner esta al máximo y ponemos más granjas. Para hacerlo rápido ya. En la ronda 60 no va a estar. En la ronda 60 puedo comprar esto y ya está. Pero lo otro, pues a ver. Dios, le cuesta ese, ¿eh? Que le cuesten los moabs tanto a este, tío, me toca... ¿Por qué hay moabs reforzados en la ronda 47, tío? ¿Queréis poner las putas rondas de los bosses normales, tío? ¿Qué manía tiene Ninja Kiwi con hacer gilipolleces? Es una ronda de un boss, lo importante es el boss. ¿Por qué me tienes que tocar los cojones con... Mira, 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 ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Por eso cuesta tanto el puto Lich, tío.
Por eso cuesta tanto el puto Leech, tío. No, no cabe, no lo pillaría esto. Vale, vamos a poner más granjas. Es una mierda, siempre son rondas personalidades. Y siempre es una mierda, siempre me quejo de ello. Por eso he dicho que paren de hacerlo. No estoy diciendo, jo, ¿por qué esta vez lo habéis cambiado? Sino que paren de hacer esa puta mierda, tío. Poned malditas rondas normales. No es suficiente, toca pelotas en Leech. Voy a joder un poquito más. Y es el DDT araña, no. Vamos a seguir poniendo granjas a, hasta que falten 5 rondas, lo típico. En 5 rondas yo creo que conseguimos 90.000, la verdad, con todas estas granjas. Vale, faltan 5 rondas. Aún así, aunque tenga más de 50.000, yo creo que es suficiente para este. Madre mía, es que estoy poniendo granjas y no gasto dinero, tío. Vale, vamos a poner el Paragon súper, súper rápido. En la siguiente ronda ya está puesto. Ya no me acuerdo muy bien cómo ha ido el otro. Aquí un down fresquillo y facilillo. Ahora mismo voy a poner este. ¿Ya me caben granjas? Venga. Esto ya no me vale de un huevo. Bueno, sí me vale si hago así. Que vaya cargándose cosas rápido. A ver qué tal este. Es que no aumenta el rango, tío, qué asco. Vale. Vamos a poner el espectro, la fortaleza voladora y a chuparla también. Ah, es claro, llega lejísimos, tío. ¡Boom! A chuparla. No me lo puto creo. ¡No me lo puto creo! Se cuela. Es muy vasto, tío. Que no pueda esa torre. No, no tiene sentido. No tiene sentido alguno, eh. No tiene sentido alguno. Ok. Ok, lo único que se puede hacer es como que o pones un damo o te vas a tomar por culo. Ok. Me quedó claro. Mira, el dan como lo revienta, eh. Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! Ya, es que mientras más rápido lo mates... ¡Madre mía! El LAM, tío, qué bueno es. Me equivoqué de botón, ahora se van a pasar un poco. Oh, vale, está bien. En fin. En fin, tócate los huevos lo que hemos tenido que hacer, va. Momento... Momento, bichos, tres. ¿Cuántos creéis que debería poner para subirlo a nivel 20, tío? No quisiera pasarme mucho. ¿Cuánto podía subir solo con ventas? ¿Os acordáis? Lo voy a quitar ya. Voy a quitar ese y voy a volver a poner el dam. No caben. Ya, no es suficiente que la dominio tiene que curar tal con ventas al 30. Hasta el 30 es el máximo. Vale, pues sí. Vale, vamos a poner como 20 tropas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17. Ah, por aquí. 8, 19 y 20. Vamos a ver con 20 que sale. Más o menos cuesta lo mismo. Más o menos. Tengo demasiadas granjas, eh. Vale. 400.000 cuesta. Vamos a probar. A ver si se sube al nivel 20 más o menos, tío. Igual son algunos más, no sé. No sé, vamos a chequear. Y si no, igual lo vendo y pongo algunos más. 23. Me parece justa la comparativa, la verdad. Nivel 23 me parece justa la comparativa. Y este que vale un poco más, ¿no? A ver. Vamos a comprobar precios. Mierda, lo subí al máximo. 4.000. Y este vale 6.000. Pues si he puesto 20, de estos vamos a poner 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿vale? Pon otro amo estéreo, qué buena, Rafa. ¿Cómo no se me ocurrió poner otro amo estéreo, tío? Menos mal que estás tú para dar putos consejos, eh. Jamás en la vida se me habría ocurrido, tío. Menos mal, menos mal. Vamos a poner otro amo estéreo, gente, va. A ver, pum. ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! No se puede. No me lo esperé, tío. Era más lógico pensar que se me había olvidado poner el segundo amo estéreo, ¿sabes? Era más lógico eso, Rafa. A ver. A ver, aún no hemos ahorrado, pero bueno, puedo vender todo esto, ¿eh? De todas formas, con este te cargas el Lich. En el que lo hemos probado, en el que hemos probado con el avión, era el nivel 100, ¿vale? Hombre, atento a esto, tío. Dos rondas. A ver, la ronda 80 sí que debería poder este solo, ¿no? 10 más para los 100, ¿eh? Increíble. Vale, una ronda. A ver qué tal. Ya que estoy, quiero comprobar este con solo un Paragon. Luego este, si no llego a nivel 20, igual pongo, he puesto 15, pues pondré 17 por ahí. Fiesta nacional, los 1000 chat consejos. A ver. Nah, este no tiene problemas. No tiene problemas. Es el de la ronda 100 es el que puede llegar a costar. Este, pues míralo. Madre de Dios. Vale, vale. De la ronda 100, este no cuenta. Este no cuenta. Este no cuenta, eh. Ya está. Vamos a ver qué tal este. Nivel 21. Clavado. Clavado, ya está. Vale, pues vamos a comprobar. Lo dejamos así, comprobamos la ronda 100 y la 120, a ver qué tal. Claro, ronda 80, por eso lo ha hecho tan fácil. Pero bueno, yo creo que se lo hacen igualmente, ¿eh? La ronda 100 se la van a hacer, no sé si mejor, tío. Habría que ver. Habría que ver, chat. No sé si lo harán mejor. Dios del Sol Oscuro para apoyar, un pequeño apoyo. El Dios del Sol Oscuro es que es mejor directamente. Estoy tenso, tío. O sea, ¿creéis que será mejor o peor? ¿Creéis que estos dos Paragons son mejores que el avión?
Yo creo que sí. Sí. Yo no estoy 100% seguro. Yo creo que sí van a ser, porque son dos. ¿Sabes? Y al final son... Este hace bastante daño a los bosses con esto que gira y tal, y este tiene que hacerle mucho daño. Yo creo que se lo tienen que hacer mejor, ¿eh? Pero antes los dos a nivel 1 no lo han hecho. O sea, tanta diferencia hay entre nivel 1 y nivel 20 de un paraón. Esa es mi cosa. Pero son dos que valen menos, ¿eh? Son dos que valen menos. O sea... Y se sacan mucho más fácil, porque tú te sacas primero un paragón y ese paragón te aguanta todo lo que quieras y luego ya te sacas el otro paragón. O sea, es mucho más fácil pillarse estos dos paragons que pillarse el avión, ¿sabes? ¿Cuántos paragons se necesitan para operar el barco? El barco nivel 1 habría sido mejor aquí, que eso te lo digo yo. El barco nivel 1 se folla al Lich. Fácil, facilito. Me ha llegado justito, la verdad, casi no llegamos, tío. Nah, pero lo que eso he dicho, lo quería hacer rápido para ponerlos y ya olvidarnos, tío. Y comprobar, simplemente comprobar. Darle lo más rápido que se pueda y comprobar. Pero joder, tío. A ver, el mapa es difícil, ¿eh? El mapa igual estos dos paragons no se lo hacen. O sea, ¿sabes? Igual llegamos a la ronda 120 y no se lo hacen. Pero... La ronda 100 se la harán más fácil que el otro. Es la cuestión. Eso quiero comprobar yo. Tú llegas aquí, ¿no? Claro, es que la diferencia es muy grande. Ahora se está merendando a los Moabs y tal, que antes le costaba. Le costaba. Comillas, comillas, costaba. La ronda 98 con los Paragons, ¿eh? Qué locura, tío. Paran de disparar y todo en la ronda maldita 98, que es de las más complicadas. Y aquí los paragons es como, sí, bueno, voy a parar un rato porque no salen. Vale, 99. Los TDTs no dura. Pam, 100, a ver qué tal. Tío. Tío. Yo creo que es mucho más rápido. Vale, los TDTs se siguen colando bastante, ¿eh? Pero yo creo que es mucho más rápido, tío. Lo he puesto lento porque antes no lo hemos hecho lento. Yo creo que esto lo han hecho mucho más rápido, ¿eh? Que esto lo editará Finz, que Finz haga una comparativa ahí de hasta dónde ha llegado el otro Lich antes de morir. Pero yo creo que lo han hecho más rápido, ¿eh? Pero igual tengo en mente la ronda 120. Los paragons no se bufan, Luis. Uy, estos DDTs, ¿no? Bueno, voy a dejarlo aquí un momento. Voy a hacer un pistil hasta que llegue la ronda 120. Que vamos sobrados. Ok. ¿Qué? ¿Ha habido algún momento en el que casi se colasen, no? Ha habido apurado. Nerfeen a la silla, está rotísima. Claro, la ronda 120 murió el avión. Pero no solo murió el avión. El avión llegó hasta aquí el Lich y solo le quitaron la mitad de vida antes de morir.
La cuestión es ver si estos lo hacen mejor. Los DDTs me dan miedo, eh. Los DDTs van muy rápido, tío. Igual no se lo hacen. La cuestión es, ¿harán más? La cuestión es si harán más. No, si lo, no sé si lo pasan. Casi 2 millones de dinero. Nos falta dinero, gente. Hostia, los DDTs, tío. Qué asco dan, eh. Yo creo que no lo van a hacer tan bien como pensamos, eh. A ver, este sí que es verdad que frena los DDTs y tal, y está muy bien, pero... ¿Sabéis qué podríamos haber puesto? El ingeniero. Pero lo podemos poner si no lo consiguen para hacerlo. Bueno, podemos poner el avión ya que estamos. Ah, no, el ingeniero estaba quitado también, ¿verdad? Claro, te quitan una de estas y es como, vale, a chuparla. Que DJ, igual. Vale, a ver. Leech. Leech momento, gente. Vale, menos mal que está el boomerang, ¿eh? No sé yo si se lo van a hacer mejor, ¿eh? Igual se hacen exactamente lo mismo. ¡Wow! Va, el boomerang, tío, es muy bueno para esto. El boomerang es muy bueno para esto. Lo han hecho mejor ya. Lo han hecho mejor, tío. Lo han hecho ya mejor que... No, tío. Bastante mejor. Un tick más. Un tick más, tío. Es que el boomerang da un apoyo que no tiene el avión, tío. El boomerang da un apoyo que el avión no... Nada, se lo van a pasar estos dos, tú. No, tío, qué decepción de Paragon, tío. Qué mierda. Es que no puede costar esos 800.000, tío. Es que no... ¿Veis lo que digo yo, tío? O sea, vas a hacer un Paragon flojo. Como el avión, está flojito el avión. Que no valga 800.000, tío. Que valga 600.000. Que valga como el ninja. O sea, ¿por qué tiene que valer tanto? Es que no tiene sentido, tío. O sea, lo han comprobado. Esta gente ha hecho el Paragon y lo ha comparado con otros Paragons. No tiene sentido, tío. Que se lo han pasado estos dos. Que son más fáciles de poner, son más baratos, tío. Me he controlado para no chetarlos más. Porque los hemos chetado al 20 y podríamos haberlo hecho mucho más. Que este podría haber salido al 30 fácilmente. Este debería haber salido al 30. Que lo podríamos haber sacado al 30 si tuviésemos conocimiento moneril. Tío, no te digo que bufen al avión. Que no valga lo que vale. No tiene sentido que valga tanto. Igual que el ingeniero. El ingeniero aún te lo puedo comprar porque el ingeniero paraliza moabs. Los deja en el sitio. Es más de apoyo. Como el boomerang. Pero tío, es que vale mucho. No tiene nada de apoyo. Solo tiene daño. Y el daño que tiene es mierda. No sé, tío. Le tienen que hacer algo. No tiene. ¿Quién lo va a usar? O sea, ¿quién va a usar al avión? Realmente. ¿Quién lo va a usar? Si estos dos cuestan lo mismo y te hacen mejor el trabajo. Bastante mejor. El barco es mejor, el ninja es mejor. Mucho más barato el ninja. No. El ingeniero, tío, es caro y tal. Pero el ingeniero dices, buah, quiero aguantar hasta la ronda 300. Necesito algo que me frene a todos los balloons. Bueno, usas el ingeniero. Tiene su uso, es una mierda. Quita muy poca vida, quita su apoyo. Tiene su uso. Ya 2 meses, Teo, la verdad me gustan muchos tus streams. Muchas gracias, Alex, tío, me alegro que te gusten. Pero el avión no tiene su uso, tío. El barco obviamente está roto, úsalo. El ninja tiene su uso, que es hacer daño. El mismo uso que tiene el avión. Pero el ninja vale menos y lo hace exactamente igual. Me gustaría haber podido comprobar con el puto ninja aquí, la verdad. No sé por qué lo han nerfeado, tío. No sé por qué lo han quitado, pero me habría gustado comprobar con el ninja. Habría estado bien. Bueno, en fin. En fin. Otra prueba más. El avión es mierda, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Ya me jode a mí. Como dice la marmoca, that fucking sucks, sí, tío.
Dice el avión al 100 y el barco al 1 es 100 veces mejor. A ver, 100 veces mejor. Y para la élite, ¿cómo tienes pensado hacer? Pues exactamente igual, usando todas las... todos los instamonos que tenga y usando un DAM. Mira. Puta madre. Puta madre. Vale. Y no llego a esto. Qué putada, tío. Me tengo que hacer el élite, pero no me da tiempo ahora. El élite es muy largo, tío. Esto me lo voy a quitar ya. Ay, el dragoncito. Tenemos que probarlo, eh. Tenemos que probarlo, que es muy god. Pues, gente, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir un poquito al Zelda. Hacemos algo de esto. Es que, en verdad, me ha quedado poco tiempo para el Zelda. Nada, vamos a ir al Zelda, gente, una horita y pico. Que, uy,